Hola, muy buenas noches, bienvenidas todas y todos a esta transmisión, a esta conexión a pesar del distanciamiento físico. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Lima, Perú. Va un abrazo muy grande y muy afectuoso a toda la Via Yala, a toda nuestra América y el Caribe que se está conectando, a todas las redes del Maizal, a todos los colectivos y las colectivas amigas, hermanas, hermanos. Hoy día es un día muy especial para nosotras y nosotros en el colectivo, además de que, bueno, es primero de agosto y acá desde el sur se festeja el Día de la Pachamama. Entonces, estamos festejando doble porque hoy, esta noche, estamos cosechando uno de los frutos más recientes del trabajo colectivo de Maizal, que es muy especial porque involucra a muchísimas personas y ha sido preparado con mucho, mucho cariño para su disfrute. Bueno, nosotros somos, como Maizal, somos un colectivo itinerante de investigación y de creación audiovisual. Estamos activos desde hace unos 6 años más o menos en Ecuador, Perú y México. Somos de varios lugares y tenemos también distintas trayectorias y formaciones, pero estamos convencidos y convencidas de que el trabajo colaborativo, transfronterizo y en colectivo, siempre en comunidad, es pues el camino que queremos transitar y por el que queremos también sembrar otras realidades y otros mundos. Bueno, este proyecto se llama Cartografías Sonoras. Es un proyecto con el que venimos soñando hace unos años ya, porque parte de nuestros intereses o de nuestras preocupaciones en el colectivo ha sido en torno a la cuestión del territorio, ¿no? Como una realidad que no solamente es una cuestión física o tangible, sino que también implica construcciones simbólicas, culturales, ¿no? Que tienen que ver con lo afectivo. Y entonces, en esa búsqueda, en este andar, hemos entrado al tema como por diversos lenguajes y por diversas estrategias, ¿no? Desde la investigación incluso más académica a través de la antropología visual, pero también desde el activismo comunicacional y desde la producción documental. Y en esa búsqueda estuvimos bastante inspirados así por las reflexiones en torno a lo sonoro, ¿no? Y por las investigaciones en torno al sonido, también como un elemento fundamental que nos constituye socialmente como actores individuales y colectivos y que a menudo es descuidado en la narrativa audiovisual generalmente, ¿no? Estamos rodeados siempre de imágenes, pocas veces se dan producciones o si no son poco visibles, ¿vale? La cosa visual, las producciones sonoras. Entonces, pasa algo similar nosotros pensamos que pasaba algo similar en las cuestiones de defensa del territorio, en las luchas socioterritoriales con las que trabajamos y nos acompañamos, en las que hay un énfasis también muy grande en las producciones sobre la cuestión visual. Quisimos hacer algo diferente, hacer llegar a estas mismas reflexiones sobre la defensa del territorio, la lucha contra el extractivismo, ¿no? Decirlo abiertamente, en América Latina, pero desde otra perspectiva, que quizá nos acercara a esa dimensión también más sensible, más relacionada a lo afectivo, que también mueve y motiva mucho de las luchas,
pero que además constituye, es un elemento fundamental de los ecosistemas. Entonces, así lo fuimos concretando en las reflexiones sobre el páramo, que es un ecosistema particular del que está en pocos países de América Latina. Tenemos la fortuna de tener un pedacito de páramo en algunos sitios de los Andes, de la cordillera, y que tiene una importancia ecológica y social así fundamental, muy grande, porque es una cabecera de cuenca, ¿no?, que nutre muchísimos ríos que van hacia la costa del Pacífico y a la Amazonía, dándole el sustento a muchísimas personas y comunidades en su paso, ¿no? Entonces, este territorio, el páramo, en varios países de América Latina está amenazado por proyectos extractivos, proyectos de minería, que no solamente en nuestro planteamiento ponen en riesgo el equilibrio ecológico, ¿no?, y social de los territorios, sino también la dimensión sonora de los mismos. ¿Qué pasaría si se llegara a instalar la minería en Ñangalí o en cualquier otro territorio donde están concesiones activas? Bueno, pasaría que también se destruiría la atmósfera sonora. Entonces, con esta premisa fue que comenzamos a hacer este proyecto. El día de hoy les vamos a contar, o vamos a hacer como una serie de revelaciones acerca de cómo ha sido el proceso, y lo vamos a hacer de forma, como nos gusta, de forma colectiva y con toda la gente o con la mayoría de las personas posibles que han estado involucradas en esta tarea. Ustedes ya pueden escuchar el Suena Ñangalí, que es el resultado de este proyecto. Es un volumen de 8 piezas sonoras musicales que han sido realizadas por 8 personas, amigos y amigas nuestros del Maizal, convocados para esta ocasión, de distintos puntos además del continente. Y ustedes lo pueden ya encontrar aquí en la página del Maizal. Tienen un link en cartografiasonoras.com, enseguida lo veremos, y también en todas las redes. Este proyecto ha sido posible en Ñangalí, ya más adelante también les contaremos en dónde está, gracias al apoyo y a la convicción de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos, que es un grupo de señoras, de compañeras, de hermanas que están llevando ahí la lucha desde hace unos 15, 20 años en el territorio de Huancabamba contra el proyecto minero que se quiere instalar ahí, que es Río Blanco. La SAMUPA, como les decimos de cariño, nos recibieron en su casa y en su comunidad y han estado bastante involucradas en este proceso. Y para que ustedes que nos están escuchando en donde sea que estén, vamos a pasarles un video para que tengan un poquito más de idea de quiénes son. Adelante con AMUPA. Días que salimos a trabajar, estábamos felices ahí entre compañeras, riéndonos, haciéndonos un chiste. Ahí está uno en felicidad, si quiere, ese día que trabajamos, estamos reunidas. Ahí es el día de la felicidad. Uno se siente cómodo, se siente tranquilo porque uno está apoyando. Porque una vez, yo cierto, no me fui, diga, fue una marcha que hubo el 2006. Y no me fui y yo no me sentía bien porque uno le gusta participar en eso, y entonces yo no me sentía bien, me daba vergüenza de mis compañeras que ellas se habían ido y yo no. Entonces yo cada marcha que hay, yo sí me gusta apoyar. Ya he aprendido algo, me he preparado, conozco algunas cosas en derechos, varias cosas porque he recibido un montón de capacitaciones, entonces yo tengo como ayudar a las mujeres. Pero si yo soy solidaria, me gusta compartir, pero y si no, hay otras mujeres que se preparan y no quieren ayudar al resto, que el resto también se prepare, también salga adelante, porque no solo nosotros necesitamos. Y por eso es que las organizaciones se van abajo por el egoísmo. Ñangalí, somos ejemplo ya. Y si queremos ser ejemplo para otras generaciones que vengan, depende de los padres, la comunión, la comunicación que tengan con sus hijos. Depende cómo ellos los enseñen a servir a la sociedad y cómo deben servir también.
no se enfermaría, ¿no? Si no hay estas plantas medicinales, ¿no? Porque con esto nosotros estamos bien de salud y nos mantenemos de esto porque la gente, por ejemplo, los maestros curanderos llevan estos montes a la ciudad a vender. Y mira, y esto es plata. Y nosotros, y al perderlo ya no tenemos. No tenemos ni para remedio ni para vender. Pues, y por aquí hay bastante. Aquí hay bastante. Por ejemplo, la dormidera. Aquí la llevan la gente sacos de dormidera a vender. Y si al, como dice usted, al perderse no hay nada. Y hay que ya no haya dónde pues, de coger una planta y curarnos. Bueno, este ha sido un video, una probadita en realidad del trabajo de lo que hacen nuestras compañeras de la Asociación de Mujeres Protectoras por el, del Páramo. Ha sido realizado por nuestro compañero Víctor Ibaceta, con quien también realizamos el registro sonoro y la producción del archivo de Ñangalí y del Páramo. Y quien también nos está acompañando esta noche, ahorita vamos a platicar con él. Antes, quisiéramos mostrarles muy rápidamente cómo se ve la página donde ustedes pueden encontrar las piezas. Se llama cartografiasonoras.com, así lo pueden encontrar. Y en ella están todas las piezas para que las puedan descargar de forma libre. Hacemos una cordial invitación, muy especial invitación a los compañeros de los medios libres y de las radios comunitarias de todo el continente a que lo hagan. Ahí tienen un acervo sonoro increíble de voces, de paisajes, de sueños, ¿no? De todas las historias que nosotros con los artistas invitados y con las compañeras que nos ayudaron a producir logramos en este año de trabajo, el año pasado. Pueden mirar también que hay una sección muy pequeña, digamos, de videos, donde también pueden encontrar el material audiovisual. Nosotros no hicimos tantos videos precisamente porque la exploración era mucho más del mundo de lo sonoro. Entonces, llegamos con grabadores y micrófonos en varias ocasiones y también en distintas épocas del año para tratar de encontrar y de conocer también mejor el territorio en su diferencia hasta climática, ¿no? Y a lo largo de un ciclo agrícola. Y por lo tanto no hay tantos videos. Pero, listo. Pero está todo el acervo sonoro, información sobre Ñangalí, y en un momento, eventualmente, soñamos con que también puedan tener ahí a disposición el banco sonoro de los archivos en bruto, digamos, ¿no? Para que los puedan también utilizar y reescuchar. Nosotros pensamos que es muy importante que la chamba que se hace de forma colectiva también pueda ser apropiada de forma colectiva y libre y replicada y también reversionada y transformada también en todos los lenguajes posibles, ¿no? Todos los que se puedan ocurrir. Bueno, ahora, bueno, antes de pasar a lo siguiente, quisiera nombrar y agradecer especialmente a las compañeras de AMUPA, que varias de ellas aparecen en el video que acabamos de ver, pero de forma muy especial y porque seguramente están ahí conectadas todas en Ñangalí, muchos saludos para Ismena Puzma, para Fanny Adriano, para Rosa Murillo, para Angélica Maticorena, para Elizabeth Cunha, para Nivia Puzma y para todas sus familias también, sus hijos, sus hijas, sus padres y sus madres, todos los que nos recibieron en Ñangalí, les mandamos muchos, muchos saludos. Muy bien, entonces, ya que hemos visto la página, que hemos escuchado un poco más también de quiénes son las AMUPA, vamos a pasar así más detalladamente a cómo ha sido el proceso, ¿no? Y para empezar, vamos a platicar, vamos a escuchar a Víctor Ibaceta, que es el compañero que hizo el video y nuestro compa que también nos acompañó a registrar. Víctor, para los que nos escuchan de lugares que no son Perú, ¿no? Que están en otros territorios de América Latina, cuéntales por favor, ¿dónde está Ñangalí? ¿Dónde está Piura? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué llegamos? Y
¿Y qué fue lo que tú también empezaste a hacer al principio con este territorio? Adelante, Vic. Gracias, Luz. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta lindo primero de agosto. Ñangalí se encuentra en el norte de Perú, en la región de Piura, y está muy cerca del Ecuador, de hecho, está en la sierra. Y de hecho, el origen de Cartografías Sonoras empieza hace más de 3 años, cuando conozco a Elizabeth, a una compañera de la Samupa, y en este trabajo de conocerle y de contarme sobre las compañeras de la sierra y la defensa del territorio, y sobre todo los páramos, que la verdad yo no tenía idea de este ecosistema, es que nace la idea de la visión de Elizabeth de grabar un documental, ¿no? De visibilizar la lucha que vienen teniendo las rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba. Así que en enero del 2017 viajo a Ñangalí. Ñangalí está de Piura a Huancabamba, hay un desnivel altísimo de 8 a 9 horas dependiendo. Y Ñangalí está a 40 minutos, ¿no? Es un caserío que está relativamente cerca. Así que en coordinación con la Samupa y Elizabeth es que llego en enero del 2017 a grabar y a convivir, a aprender, a tener esta vida agrícola de la Sierra de Piura, que como mucha gente en el imaginario de Perú, Piura es las playas, ¿no? Y de hecho yo crecí en el puerto de Paita, que es literal mirando al mar todo el tiempo. Pero ir hacia Ñangalí y ver todos estos tonos de verde y toda esta abundancia, pues, es impresionante, ¿no? Y dada la responsabilidad de grabar un documental por encargo de la Samupa y para visibilizar una lucha tan importante, me pareció relevante, pues, buscar apoyo de los compañeros cercanos. Y así es que llega desde Córdoba mi amigo Matías con Guadalupe. Y es ahí que empieza, digamos, un rodaje propiamente dicho. Y a convivir largos, largos días y grandes, grandes aprendizajes de la lucha. Y en ese viaje y en ese caminar de este primer inicio con el rodaje documental es que con el tiempo y buscando también visibilizar más el espacio de Ñangalí y de la lucha de Ayabaca y Huancabamba, es que, bueno, me conozco con Maizal, ¿no? O digamos, coincidimos en este trabajo bonito de meternos, ¿no? De meternos y compartir las herramientas. Así es que, como tú ya lo explicaste, sale el tema de lo sonoro, de cómo también se puede transformar en una forma de visibilizar desde otros sentidos. Y así es que empieza, ¿no? Empieza con empezar a subir a la sierra, con empezar a conocer el páramo, las lagunas y las historias de las compañeras. Y ahí es que este bonito encuentro con Maizal y Amupa y con los compañeros y compañeras de todos los lugares han venido a sumar a estas grandes historias que estamos compartiendo ahora. Muchas gracias, Vic. Cuéntanos, para ti, ¿qué fue lo más retador de comenzar con un registro mucho más enfocado y enfatizado en lo sonoro, en el paisaje, ¿no? En aquello que no se ve, pero que en un documental, ¿no? Como en el que también estamos participando de forma paralela, además de este proyecto sonoro, que en un documental es la... Es fundamental, o sea, no hay sonido, no hay documental sin sonido y a veces también en el oficio puede que esté un poco, no es como tan popular como estar detrás de la cámara, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese proceso, pasar de la cámara a más estar con la grabadora? Creo que fue un bonito cambio de escenario porque... Cuando no sé cómo lo sentiste tú también, pero al llegar a Ñangalí es un espacio tan rico sonoramente. Pasa solo una carretera y básicamente tienen toda la montaña en todos lados. Está la riqueza en,
en lo sonoro, pero por todos los animales que están ahí, ¿no? Y creo que el hecho de volcar ahora lo sonoro en ese registro y la vuelta de lo audiovisual a lo solo sonoro, creo que nos detuvo, al menos a mí me detuvo a prestar más atención a todas las capas de sonido que estaban ahí, ¿no? Y que justamente incluso yo los notaba por la capacidad que tienen las personas en Ñangalí de entender el tiempo, porque como es un clima en que cae, bueno, está el páramo, o reciben, digamos, lo que viene del páramo, cómo leer las nubes, cómo leer el viento, y creo que justamente a través de lo sonoro es que al menos podíamos acercarnos a algo que yo no he tenido, ¿no? Yo he tenido al mar, yo soy de Paita, vengo de otro espacio que si bien está en la región, tiene otro sentido, pero estuvo muy, muy potente. Eso de volver a reescuchar Ñangalí a través de esta captura, digamos, entre comillas, de los espacios sonoros, de los rangos sonoros que existen ahí. Muchísimas gracias, Víctor. Víctor Ibaceta es fotógrafo. Con él estamos participando en varias cosas al mismo tiempo, como siempre. Y próximamente esperamos tener novedades con él y un equipo más amplio acerca del proceso de realización del documental, ahí sí, plenamente audiovisual, sobre la lucha de Ñangalí y la resistencia de Huancabamba. Yo también aprovecho para mandarle un saludo muy grande a Matías Magnano, que estuvo y también grabando con nosotros en Ñangalí, y a Mariela Díaz, que son compas que están seguramente viéndonos por ahí desde Córdoba, Argentina, y que también son personas muy comprometidas con la defensa del territorio y con la producción audiovisual respetuosa, ¿no? Respetuosa y acompañante de los pueblos. Vamos a pasar ahora con nuestra compañera Candy, una persona muy importante también en este proyecto, que ha estado presente en prácticamente todos los viajes, como decir, en los viajes de registro y en la comunicación también. Candy, ¿cómo estás? Candy, ¿nos puedes contar o contarle a nuestro público de esta noche de varias partes del territorio latinoamericano? ¿Cómo fue para ti participar en este proyecto? Primero, quizá contextualizarlos a qué es, a lo que te dedicas, ¿no? ¿Cuál es tu sueño, tu chamba? Y contarnos cómo fue para ti participar en este proceso de registro con las compas de Ñangalí, con el Maizal. Hola Luz, hola con todos, buenas noches o a la hora que nos puedan ver. Bueno, sí, yo estuve a cargo del registro de video y de fotos. Bueno, yo soy socióloga, no me considero fotógrafa, pero tampoco conocía a Huancabamba, pero me pareció una responsabilidad bien grande como registrar todo un proceso, ¿no? Del proyecto. Entonces, primero se hizo un primer viaje de preproducción que fue en enero, en el cual fui con Víctor, que era como, digamos, ver y dimensionar la logística que iba a ser el proyecto. Y también imaginar, era como todo lo que nos había contado Víctor, y era como, por fin llegamos al lugar, ¿no? Era como pasar de la costa a la sierra, y justo fuimos en un tiempo de mucho calor, entonces era como, no sabíamos, y era como entregarnos al territorio, ¿no? O sea, bueno, ya llegamos y vamos a ver qué pasa también, en parte. Conocimos a las compañeras de AMUPA, ellas desde el primer inicio, o sea, nos dieron mucha confianza, mucha calidez, pero también era o sea, contarles el proyecto y también la retroalimentación, qué esperaban también ellas del proyecto, ¿no? Porque era no solamente nuestra visión como nosotros, como digamos equipo, como Maizal, que podemos proponer, pero también este feedback iba a ser muy importante a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Porque siempre era como, ¿cómo va a ser cartografías? Porque, o sea, ahorita tenemos un producto final, pero en todo el año pasado era dimensionar, imaginar varias veces cómo iba a ser. Entonces, este primer viaje de preproducción nos ayudó mucho, digamos, como en febrero tuvimos ya, bueno, sí, después de eso vienen los 5 viajes de producción. El primer taller que hicimos en el mes de febrero, que nos acompañó David, que es el taller de mapeo y de escucha. Y también es toda la narrativa que tenían las compañeras, o sea, porque siempre salía el tema de la lucha, ¿no? De la defensa del territorio, de las lagunas, ¿no? Contra el proyecto Río Blanco, ¿no? Bueno, como si las personas que pueden googlear Huancabamba, le va a salir las guaringas y hay un circuito de lagunas muy hermoso. Entonces nosotros
era como, wow, nosotros vamos a ir a una zona de laguna, si no vamos a ir a ninguna laguna iba a ser imperdonable. Entonces decidimos humildemente ir a dos, también porque el cuerpo lo iba a permitir. Entonces elegimos dos lagunas, que era la Laguna Negra, la Laguna de Chimbe. Pero antes de subir a las lagunas, tuvimos una conversación previa y una presentación con la directiva de la Ronda Campesina de Ñangalí, que fue muy importante porque, o sea, si bien teníamos y explorábamos con las compañeras, también era necesario tener una comunicación clara con la comunidad y con las autoridades locales, ¿no? Porque era también su aval, porque hay un contexto de represión, de abusos, ¿no? De conflicto. Y entonces nosotros no queríamos ser, porque nos habían puesto una chapa, creo que era la procesión, porque siempre andábamos con equipos y siempre andábamos en grupo, entonces ya sabían quiénes éramos, pero era necesario esa presentación, ¿no? Que fue un momento bien importante del proyecto, porque era todo el equipo presentándose con la ronda, decirle de quiénes éramos, qué hacíamos, pero eso, ¿no? Una comunicación bien transparente, que fue muy importante, porque también uno de los de las actas ahí firmadas por todos nosotros, era la presentación oficial, iba a ser en Ñangalí justo para el aniversario, ¿no? Que fue en septiembre, que fue, digamos, el último viaje. Y ahora sí puedo hablar de las lagunas. Entonces, el primer viaje que fuimos a la laguna fue en mayo, creo, ¿no? Que, bueno, Chimbe está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, son 2 horas y media de caminata para llegar, entonces todo el equipo tenía que subir con sus propios equipos, y las compañeras de AMUPA fueron con nosotros, hicimos todo un ritual de agradecimiento, y bueno, el equipo, para celebrar, nos bañamos obviamente en esas aguas heladísimas de Chimbe, pero es un paisaje hermoso, ¿no? Nunca había visto una laguna tan cerca, y, o sea, como estar en esos espacios es como sentirse muy acogida, ¿no? En general, todo el equipo se sintió así. Pero bueno, en ese viaje a Chimbe nos agarró la lluvia, 2 horas y media de caminata de regreso con potente lluvia, y imagínense, ¿no? Los equipos, sí. Toda la lluvia y nosotros preocupados por los equipos. Pero bueno, era como, bueno, nos entregamos al territorio y dijimos, que pase lo que pase. El siguiente viaje a la laguna fue la Laguna Negra en el mes de julio, que en sí fueron dos momentos, porque yo, el primer viaje en julio, yo voy con Griselda, que creo que la van a ver hoy día. Entonces, pero en ese contexto, yo fui en un contexto de mucha lluvia, vientos muy fuertes y neblina. Pero el personaje clave fue el señor Don Mario, que es el señor que nos hacía la movilidad, que se convirtió en nuestro guía turístico en ese momento, pero que él tenía el contacto con los maestros y curanderas, curanderos de la zona, entonces como fue el intermediario para poder realizar el video de la Laguna Negra, por eso ven tomas como que son mucho más cercanas, pero no son invasivas, porque se logró conversar con los maestros que estaban ahí, y sobre todo hablarles del proyecto, ¿no? Porque nosotros no queríamos esa lógica extractivista como un proyecto minero que va, extrae lo que quiere y se va. Nosotros conversábamos realmente con la gente y decíamos de qué iba y en qué canales nos podía encontrar. Entonces muchos de los maestros felizmente accedieron, hicieron, entonces fuimos parte de un ritual en ese momento. Y bueno, el segundo momento al que viaja Luz era un viaje súper distinto porque ella va y encuentra un cielo despejado, un montón de sol, entonces por eso hay fotos también que son muy, muy distintas, pero muy, muy enriquecedor. Camino a esas lagunas, digamos como esa Apalache, siempre hay pintas que dicen no a Río Blanco, no, Río Blanco no va, porque justamente la narrativa ahorita en ese contexto es muy importante en la defensa de las lagunas, ¿no? Entonces, a lo largo de todos los testimonios, de todas las piezas, van a encontrar justo ese mensaje, ¿no? No es porque nosotros lo vamos a imponer, sino que realmente la narrativa es esa, ¿no? Y es como lo que hemos querido representar es, en todo momento, es como lo que las compañeras, AMUPA y la comunidad siempre nos decían, ¿no? Entonces ha sido muy importante esto. Y ya para ir cerrando mi intervención, si bien la fotografía y el video como marcan una cuestión muy visual, y obviamente por eso también hay poco material, digamos, en video, pero poco más en foto, porque lo que se quería, digamos, como presentar también eran las texturas, los momentos, ¿no? que eran parte del proyecto. Y justamente los viajes eran en diversas estaciones, para ver sequía, tiempos de lluvia, verano, invierno. Entonces un poco de esta chamba que, bueno, yo no digo chamba, sino hacer, es como eso, ¿no? Mostrar y compartir a las personas que no están en Ñangalí, que puedan observar cómo es el territorio y también cómo lo contemplamos. Y desde lo sonoro, todas son interpretaciones, pero cada interpretación, ¿no? Que los compañeros han podido realizar en esas piezas sonoras, están cargados de momentos, de muchas historias, ¿no? Que ahora se ven representados en esas piezas sonoras.
pero que sobre todo guardan estos momentos y la historia de lucha de Ñangalí. ¿No? Eso. Muchas gracias, Candy. Cabe mencionar, no es un detalle menor, nosotros en Maizal logramos subir a Huancabamba el año pasado y hacer este registro en Ñangalí y en las alturas de Ñangalí, en el páramo de Huancabamba, porque gestionamos o nos ganamos un premio de DAFO, de gestión cultural para el audiovisual, que es un premio además de hecho y construido pues, con el erario del pueblo peruano, ¿no? Es un premio de todos y de todas al final, y con ese recurso logramos producir los viajes de registro hasta Huancabamba, que como les contó Víctor hace un momento, pues es un territorio que está más cerca de Ecuador que de Lima, ¿no? Perú es un país muy grande, muy diverso y con muchísimos paisajes diferentes, y bueno, este lugar está algo lejos de nuestra base de operaciones. Sin embargo, en Maizal procuramos, ¿no?, también que nuestro trabajo pues sea cerca en y con los territorios. Entonces, esta travesía que narran los compañeros, ¿no?, lleno de lluvia, de sol, de curvas, y todos nosotros lo hemos hecho, pero con toda la felicidad del mundo, ¿no? Huancabamba y Ñangalí están como detrás de la cordillera de los Andes. Es un paisaje extraordinario porque desde Piura, que es todo plano, ¿no?, y con un ecosistema desértico, se sube hasta casi los 4.000, 3.500, y luego se baja un poquito para llegar a esta comunidad. Entonces, es un mundo al que invitamos a que lo conozcan, aunque sea por el momento a la distancia. Y para que vean un poquito más de esto que les está contando Candy, de las texturas, ¿no?, de esto tan especial que hace a las lagunas de Huancabamba, vamos a dejarles con el video de la Laguna Negra. Adelante. Vamos floreciendo y vamos encomendándola, bien encomendada, bien florecida por los cuatro pilares del mundo y por las tres regiones del Perú. Bueno, este ha sido el video de la Laguna Negra. La Laguna Negra es solamente una de una serie de lagunas. Imagínense lo maravilloso y lo inmenso también de este territorio, que entre sí las lagunas están conectadas. Hay unas que tienen mayor altura, otras menor altura. La Laguna Negra se le llama o se le conoce así por el color que se le ve a la luz del sol y también cuando está nublado. No sabemos por qué, no somos biólogos, pero es como el color particular que tiene, ¿no?, que es así como un color negro. Bueno, eso lo digo porque he visto que hay algunas dudas al respecto. A continuación vamos a pasar con nuestros invitados, invitadas especiales. Ellos y ellas son amigos, amigas nuestras de Maizal que fueron convocados para hacer lo que quisieran con las piezas, con el archivo que generamos durante estos viajes a Ñangalí. Son personas de muy distintos perfiles, ya los van a conocer, pero todos tuvieron en común que manipularon, escucharon primero y hicieron después
su magia en cada, de cada quien, y nos han dado como regalo estas piezas que ahora constituyen el volumen de Suena Ñangalí. Queremos comenzar con Bolivia, con Sigur Claros. Él es un compañero de La Paz. Él trabajó junto con Juan Fabri, que también es de La Paz, otro compañero muy querido amigo nuestro. La primera pieza con la que abre el volumen, que se llama Beat Piura. ¿Estás por ahí, Sigur? ¿Nos escuchas? Sí, sí, estoy aquí, Luz. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sigur. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo fue para ti acercarte a la distancia y con solamente con el sonido, que es algo con lo que tú sabemos que trabajas desde hace tiempo? ¿Cómo fue conocer a Ñangalí a través de este medio? Cuéntanos. Bueno, primero buenas noches a todos los que nos están escuchando, viendo, y agradecido por la convocatoria, ¿no? Agradecido con ustedes y también con mi compañero, con Juan Fabri, que me ha regalado la oportunidad de poder compartir y este desafío sonoro que siempre que nos juntamos con Juan, pues nos planteamos muchos desafíos en el arte y en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, enfrentarse fue sorpresivo, ¿no? Escuchar todo el material, que es bastante extenso, nos ha tomado tiempo seleccionar ahí sonoramente. Yo como músico te puedo decir lo nutritivo del material era muy grande, ¿no? Era muy, muy rico sonoramente. Y claro, para una persona como nosotros que tiene que un poco usar su imaginación, ¿no? Y intentar sentir de alguna manera muy, muy intuitivamente todo el material, pues ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, creo que ha sido muy acertada igual. Me gusta mucho que estemos como un intro, porque creo que la descripción de la primera pieza que hacemos nosotros en el disco, pues es un poco esa descripción de la mañana, ¿no? Del desayuno. Hemos trabajado mucho con lo rítmico. Yo he encontrado mucha riqueza en esos procesos, con los alimentos, con el maíz, me imagino, con los granos, ¿no? Y esa suavidad y esa ternura también de la alegría de los niños, del juego, el río en la mañana, y que desemboca en el desayuno, ¿no? En una llamada al desayuno. Nosotros hemos estado muy satisfechos con el resultado y, bueno, yo esperamos haber capturado algo de esa magia, ¿no? Y de todo ese proceso que han tenido toda la gente que está en la producción, de grabar, de viajar y de experimentar de otra manera, obviamente, estar ahí, ¿no? En Huancabamba. ¡Qué maravilla, Sigur! Antes habías participado en un proceso similar, sin conocer el lugar donde se habían hecho los registros, ya sea musicales o de paisaje sonoro, ¿o es la primera vez? No, la verdad es que es la primera vez, es la primera vez. He hecho muchas otras cosas, ¿no? Pero esta ha sido una experiencia nueva, única y muy disfrutable. Sigur, ¿nos podrías contar o contarle al público en dónde podemos escuchar más también de tu trabajo como músico? Sí, claro que sí. Yo tengo un canal en SoundCloud, estoy como Sigur Claros, tengo un canal en YouTube donde subo mi material también, que es Sigur Claros, y en Facebook, ¿no? Ahí pueden encontrar todo lo que hago musicalmente y nada, pues una alegría estar aquí y les agradezco realmente a ustedes, a Juan por la invitación y haber participado en este proyecto ha sido muy hermoso. Gracias. Gracias a ti, Sigur. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si escuchamos qué nos cuenta Juan Fabri al respecto con las mismas preguntas? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches hasta La Paz. No, pues muy, muy buenas noches. Gracias por
por hacernos parte de este proceso tan lindo. Pues yo igual les quedo súper, súper agradecido al Maizal por convocarnos. Mega agradecido al Sigurd, que siempre hace su magia y siempre lleva los proyectos a otros niveles inimaginables, ¿no? Y creo que este proyecto nosotros lo hemos recibido como un regalo, ¿no? Como un regalo que ha llegado a nosotros, un regalo empaquetado y misterioso, el cual, digamos, lo hemos abierto y hemos podido enamorarnos de esos paisajes sonoros. Y bueno, realmente las conversaciones con el Sigurd han sido las que ha hecho, y la magia del Sigurd un poco la que ha hecho posible el beat Piura, ¿no? Y yo de mi parte estoy súper contento de haber formado parte. También me alegra muchísimo ver que el Maizal sigue comprometido con sus causas, con su lucha. A mí me parece tan simpático como ese compromiso social con el que tienen, ambiental, ecológico, con la naturaleza, con los pueblos, lo sigue movilizando, y encuentran también en la visualidad, en las artes, un camino para seguir creciendo, ¿no? Entonces, creo que ese compromiso es tan, tan lindo y nos alimenta también para seguir apoyándolos y creer en ustedes. Muchísimas gracias, Juan. A mí me gustaría compartir con todas las personas que nos están escuchando lo que Juan y Sigurd escribieron acerca de esta pieza, para que se animen a compartirla, a escucharla y a ser transportados hacia los territorios donde ella los llevará. Un archivo del noreste del Perú, de la región de Huancabamba, departamento de Piura, nos llegó. Lo entendimos como un regalo. Nos enfrentamos a los sonidos para allí reconstruir, imaginar y sentir la porción del mundo de la sierra con nosotros. Nos acercamos al archivo sonoro con la ilusión de expandirlos en nuestras dermis. Desde allí surge Beat Piura, como la interpretación corporal y sensorial sobre la tierra, sobre los Andes, sobre el río Chamaya, a los cuales únicamente nos acercamos a través del archivo sonoro. Juan, Perú y Bolivia son dos territorios, dos países con historias entrecruzadas, ¿no? En historias paralelas, pero más que eso, también con mundos muy, muy similares, ¿no? La presencia del Ande, ¿no? La presencia de tantos pueblos ancestrales. ¿Cómo fue para ti, que tienes también una mirada antropológica visual, ¿no? Que también has trabajado desde otros lenguajes y expresiones. ¿Cómo ves tú esa cercanía, lejanía también entre Perú y Bolivia, ¿no? Son muy, muy parecidos, pero al mismo tiempo distintos. ¿Cómo ves tú eso y qué elementos encontrarías en común? Sí, me gusta mucho pensar en la figura del espejismo, ¿no? Cuando uno está en el altiplano y parecería que en el fondo ves una laguna, en realidad lo que estás viendo es el reflejo del cielo, ¿no? Yo creo que lo que pasa con Bolivia y Perú es un poco eso, ¿no? A veces uno mira a lo lejos y parecería que está viendo una laguna cuando en realidad está viendo un cielo, y hay esa idea del espejismo, de que parece que somos muy iguales y a la vez nos encontramos en nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que somos países hermanos, sin duda, y que tenemos muchísimo por descubrirnos también. Creo que hay una practicidad que nos une, o sea, Bolivia no se entendería sin el Perú en el presente, ¿no? El intercambio comercial y el intercambio de ideas, de cultura, es gigante. Pero también creo que tenemos una gran deuda para conocernos más, quizá en el campo cultural, ¿no? Acercarnos mucho más. Y creo que eso es lo lindo, ¿no? Encontrarnos como realmente pueblos hermanos, pueblos que tenemos muchísimo que conocernos y por otro lado que entender esos espejismos, ¿no? Donde somos tan iguales pero a la vez tenemos nuestras diferencias. Y a mí me encanta el Perú, es también mi deuda pendiente, ¿no? Yo conozco Ilo, conozco Cusco, conozco Machu Picchu, pero me tocará ir ya pues hasta Piura un día, esperemos. Seguramente las compañeras de AMUPA te pueden recibir con mucho cariño. Con un buen queso de Huancabamba. Juan, para terminar con esta tan valiosa intervención tuya, y volviendo un poco al sonido y a su particularidad,
¿Cómo fue entonces esa transición tuya del lenguaje más de lo visual, quizá escrito también, a trabajar al lado de Sigur, que es músico, ¿no? Y con quien también colaboran muchísimo, un relato común, ¿no? Un relato que tuviera un hilado, ¿no? Un principio y un final. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, cuando yo recibí los archivos y estaba escuchándolos, realmente me costaba muchísimo como construir sonoramente. O sea, creo que ha sido un reto. Yo igual vengo como más de la práctica visual, ¿no? Y construir sonoramente sí ha sido como complejo para mí. Y pues más bien, yo digo, para fortuna mía y del proyecto, apareció Sigur, ¿no? Y Sigur realmente es increíble porque él pudo como escuchar todo eso y armar una constelación hermosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo todavía con Sigur y viendo y escuchando los fragmentos y todavía pensando qué podríamos armar. De repente Sigur me presenta un borrador que me dice, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué tal si vamos por acá? Y era una constelación ya armada, ¿no? Hermosísima. Entonces ya, pues sobre eso ya fue fácil, digamos, ajustar y todo. Pero lo más lindo fue también imaginar el paisaje, ¿no? Imaginar el paisaje, un lugar que no conocíamos, imaginar las voces, tratar de descifrar el idioma que hablaban, tratar de descifrar los pájaros que existían, las plantas, los ríos. Creo que eso era lo más hermoso, ¿no? Había muchos sonidos sobre el paisaje natural y también habían sonidos de personas que lo hermoso era tratar de descubrir, ¿no? Digamos, en este ejercicio del espejismo, yo pensaba, esto será parecerán los yungas en Bolivia, ¿cómo será? Y creo que en esa magia de solo acercarnos a través de lo sonoro, nos generaba una serie de imágenes que al último el ejercicio, digamos que salió como resultado, es una apropiación, ¿no? Como hemos dicho, es como esos sonidos impregnados en nuestra piel y cómo eso se ha traducido en una nueva interpretación sobre un paisaje al cual solo nos hemos acercado a través de los archivos que nos han pasado. Y eso ha sido muy, muy hermoso, muy gratificante. ¡Qué maravilla! ¡Qué proceso también tan, tan interesante el de estar a la distancia reconstruyendo y reconociendo estos territorios! Muchas gracias, Juan. Continuamos acá en esta presentación. Una de nuestras compañeras que también realizó una pieza para este volumen de Suena Ñangali es Natalia Maizundo. Natalia es compa del Maizal, es realizadora audiovisual, también documentalista, y ella también, como Siguri, como Fabri y como varios acá, recibió el archivo así completo. Eran aproximadamente unos 30 gigas, si mal no recuerdo. ¿Cómo estás, Nati? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo fue para ti involucrarte en este proyecto, en esta locura de escuchar a través de un archivo enorme y reconocer un territorio que todavía, me parece, no lo has visitado físicamente, ¿cierto? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Para mí el proceso de hacer la pieza sonora fue a partir de la entrevista de Rosa. Cuando me llega todo este aglomerado de sonidos, de folies, me encuentro con una voz que me empieza a describir cómo es el lugar, cómo es el territorio, ¿no? Y yo me conecté mucho con Rosa sin siquiera conocerla. No sé si nos estará escuchando ahora. Le envío muchos saludos y muchos abrazos porque se genera un vínculo a partir de la voz, del ritmo, de la propia voz, ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho fue cómo ella describía el territorio, cómo ella lo vivía a partir de sus recuerdos de la infancia, cuando empieza a recordar cómo son los colchones de agua, que finalmente son el inicio de los ríos. El elemento hídrico es un elemento súper importante en su relato, ¿no? Entonces yo comencé como a escoger todos los archivos que tenían que ver con agua, con pisadas de los pies en el agua,
o los ríos, el río a lo lejos, el río más caudaloso, incluso el arroyo que pasa al lado de la huerta de Rosa, ¿no? Entonces, yo que vengo del audiovisual, coincido mucho con lo que dijo Luz al inicio, de que muchas veces el sonido es un elemento que no se toma en cuenta al momento de crear. Siempre se piensa que al final se va a construir lo sonoro, pero para mí el sonido es un elemento fundamental en la creación audiovisual, ¿no? Entonces, mi acercamiento al archivo fue también desde ahí, desde lo que podíamos imaginar a partir de lo sonoro. Y finalmente, bueno, construí un documental sonoro donde podemos sentir el territorio, conocer el territorio a través de la memoria y de los recuerdos y de la lucha de las mujeres, ¿no? Creo que eso era también algo que me parecía súper importante resaltar, ¿no? Me gustaba mucho que sea Rosa la protagonista del paisaje sonoro. Qué interesante esto que nos cuentas, Nati. Tal vez, ¿por qué profundizar entonces en la voz de las mujeres para nuestro público? En Maizal es algo que conversamos a menudo, ¿no? No solamente con nuestro trabajo en territorio, sino también en el mismo colectivo, pues, ¿no? La reflexión que afortunadamente, ¿no?, en los últimos años los feminismos están poniendo también sobre la mesa, ¿no? Y nos hace estar más atentas también en nuestro propio trabajo, ¿no? Y también, de alguna manera, me parece que está influyendo en nuestra sensibilidad como documentalistas, como investigadoras, creadoras. ¿Cómo fue en tu caso en la realización de esta pieza que se llama Rosa? Sí, bueno, el tema de género es un tema que vengo trabajando desde hace un tiempo, también a partir de un proyecto que estoy realizando que se llama Las Cautivas, donde se hace esta vinculación del cuerpo y el territorio, ¿no? Entonces, para mí me parecía súper importante que la voz de las mujeres sea el principal testimonio de la lucha. Creo que en el Perú las mujeres movemos mucho la sociedad, ¿no? Estamos en todos los ámbitos de la sociedad, desde la casa, el cuidado, trabajo, y desde hace un tiempo acá siento que la ola feminista ha venido siendo más fuerte, y las mujeres empezamos a entender que somos importantes dentro de la sociedad. Muchas veces desde que nacemos se nos relega a otros ámbitos, pero las mujeres hemos movido mucho, ¿no? Y en el caso de Ñangalí, son las mujeres las protectoras del páramo, ¿no? Son una asociación, se juntan, y creo que es fundamental que las mujeres estemos reunidas, que estemos organizadas, y que nos apoyemos entre nosotras, ¿no? Y creo que debería ser un tema transversal en toda la sociedad, ¿no? Para que por fin en algún momento podamos encontrar la gran ansiada igualdad entre los géneros, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Bien ahí, compañera. Volviendo al tema en general, digamos, como de la pieza, ¿no?, que has realizado, a lo que nosotros hemos conversado acá en corto, es que sí es cierto, es como es un relato, ¿no?, de mucho más parecido a un documental sonoro, ¿no?, basado en los recuerdos, en la historia, etc. ¿Tú crees que ¿qué les dirías más bien a las compañeras que están tal vez más dedicadas a la construcción o al trabajo audiovisual, editando foto, video, que tal vez por X motivo no se animan todavía a construir o a llevar esa misma habilidad, digamos, de narrar historias hacia lo sonoro? ¿Cómo te animaste tú y qué les dirías a las colegas documentalistas para que también puedan profundizar y cada vez haya más mujeres sonidistas y más mujeres paisajistas sonoras?
Yo creo que esta es la segunda vez que hago una pieza sonora. En algún momento hice como un pequeño experimento sonoro previo, pero este es mi primer trabajo sonoro documental. Creo que es fundamental activar el escucha, ¿no? Como llegar a un espacio y conectarnos con los sonidos que están en primer plano, los que están más lejos. Nosotros podemos saber en dónde estamos a partir de cómo suena un lugar. Y creo que es una actividad que deberíamos de hacerla constantemente al lugar a donde vayamos. Es un ejercicio muy rico, sobre todo cuando llegas a lugares donde hay mucha naturaleza, ¿no? Es fundamental activar el escucha, cerrar un rato los ojos, sobre todo en este momento donde estamos sumergidos en la virtualidad, donde es un mar de imágenes, ¿no? Y siento que las imágenes en algún momento llegan también a cansar, ¿no? Vemos imágenes en Facebook, en Instagram, en Twitter, todo el tiempo vemos videos, fotos, y en algún momento he pensado que tal vez hemos empezado a apreciar más la imagen que el lugar, ¿no? Que el lugar real. Entonces, pienso que un poco como quitarnos esa visualidad, ese mar de imágenes que tenemos en todos lados, en las calles, ahora en nuestras computadoras, nos puede ayudar a entender el mundo de otra forma. Nos puede ayudar a ver los lugares desde otro punto, ¿no? Y podremos descubrir que nosotros somos sonoros de todas las formas, desde que nuestro corazón late, desde que nos levantamos en la mañana y nos lavamos los dientes. Hay un ritmo que siempre tenemos, ¿no? Entonces, me parece fundamental que las mujeres empecemos también a construir a partir de lo sonoro. Es un mundo increíble que gracias a este proyecto también he podido experimentar y disfrutar mucho la realización. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, antes de seguir con las reflexiones y con todo lo que nuestros invitados nos quieren contar, vamos a mostrarles un video más, hecho también por nuestra compañera Candy, Candy Mu, de cariño. Y bueno, este video es sobre la fiesta de Ñangalí. El estreno web que estamos teniendo ahora en realidad es el estreno mundial, por así decirlo, pero el primer estreno, la premier de Suena Ñangalí, se llevó a cabo durante esta fiesta el año pasado, en septiembre de 2019. Es una fiesta muy vistosa, es muy bonita, además de que todo mundo participa para que sea posible. Es en honor, además de la Santa Patrona de Ñangalí, la Virgen del Perpetuo Socorro. Y todo mundo colabora. Nuestras compañeras de AMUPA no podían tampoco quedarse atrás. Entonces les dejamos con una probadita de lo que es la fiesta de Ñangalí, también para que en tiempos mejores puedan animarse a visitar la Sierra de Huancabamba y disfrutar de sus festividades. Thank you.
Bueno, este ha sido el video de Fiesta de Ñangalí. Vamos a continuar conversando con nuestros invitados, invitadas especiales, artistas del sonido y de la música de América Latina. Y vamos a viajar directamente hasta el centro del mundo, hasta Quito, donde está nuestro amigo, nuestro hermano José Luis Macas, que también está por ahí acompañado de toda la familia maizalera en Ecuador. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, saludos desde la mitad. Gracias, saludos. Compas del Maizal. Igual me sumo a los agradecimientos que ya se han compartido aquí. Y igualmente a toda la gente en el territorio que pudo hacer posible esto, ¿no? E igualmente al público que nos esté escuchando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por todo el trabajo creativo que está detrás de Que Suene Sin Minería, que es un título que además nos inspiró a todos y a todas acá. Para hacerlo lema casi, como una nueva consigna más que se une a la defensa del territorio en América Latina. Está como eslogan, ¿no? Ahí para serigrafiarlo o algo así. Está para serigrafiarlo. ¿Qué onda, José Luis? Cuéntanos, ¿cómo escogiste las piezas, los archivos para construir este viaje que es Que Suene Sin Minería, que de repente suena cumbia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Sí, a ver, esta pieza sonora, como tú dices, justamente es una, digamos, una exploración muy experimental con la cumbia. ¿Y por qué? Quisiera a partir de eso hacer como unos breves comentarios también con relación a lo que algunos de los compas han venido compartiendo, que es con relación a esta idea del paisaje, ¿no? De por sí un paisaje, pues sí es una construcción, y hay esta especie como de categoría de paisaje cultural, que yo creo que en este ejercicio al cual nos han convocado, yo insistiría que es casi una redundancia hablar de paisaje cultural, porque todo paisaje de por sí es una construcción que viene desde ahí. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el momento que nos llegó ese Dropbox con un montón de información y un montón de así muy pesado y de una calidad, pues, como se mencionó, también muy, muy valiosa. Había una carpeta que era de la música. O sea, había la carpeta que era la carpeta de toda esta materialidad sonora ligada a lo que nosotros podemos concebir como paisaje desde lo visual, ¿no? Y una construcción de paisaje que también es muy, muy matizada, ¿no? A veces muy romantizada o en otras veces, pues, que tienda un poco más a lo abstracto, ¿no? No necesariamente hablar del territorio de la imagen, sino del territorio de lo elemental y de lo matérico. Entonces, yo creo que en el acervo de archivos había todo eso, esa posibilidad como para poder interpretarlos, ¿no? Y me llamó, como te digo, la atención que alguien se puso a recopilar la música que oía Doña Rosa, me imagino, la música que se bailó en la fiesta, la música que seguramente uno escucha cuando toma una camioneta para irse a la laguna, yo qué sé, lo que suena por ahí en las casas, o lo que deja de sonar de repente y entras a esta experiencia del páramo, que para mí desde la experiencia de Ecuador, o sea, en ese sentido es también como entrar en esta semejanza, en las luchas, en esta empatía, creo que con el Maizal, si hay algo, es una gran afinidad en prácticas, en ideas, creo que ese Chaquiñán lo compartimos de una manera muy fraterna, yo pienso, por ejemplo, en el contexto de Molleturo, Río Blanco, todo lo que es el páramo del Cajas, en el sur del Ecuador, en la provincia de La Suay, donde también la minería canadiense, la minería china, pues teniendo en cuenta también todos estos estados de corrupción a distintos niveles, ¿no? En las administraciones territoriales, más allá de la misma gente, ¿no? Que los ocupa y los vive y los defiende.
pues, o sea, justamente en esa avenida el páramo es agua. Entonces, por un lado había, me llamó mucho la atención esto, mira, está la música, y no necesaria, y quisiera entrar desde ahí en una especie de interpretación personal de ese paisaje cultural, llamémosle ahí, o sea, de esa dimensión de la cultura desde lo musical. Y este lado, como si se quisiera, más naturalista o más pegado a lo que podríamos entender desde la ecología acústica o tal, no sé, las aves, la misma, toda la diversidad de agua que hay ahí, pues hacer esa, más bien era por ahí entrar en el conflicto, ¿no? Entonces, en la pieza, uno lo que puede, lo que yo hice es ampliar dos beats de la una es como así muy chichera, muy, no, la primera sí es como muy, más bien como tecnocumbia, sí es un sample que se repite. Hay un quiebre que es donde está esta especie de estribillo que suene sin minería, que pues me acolitó la Carlincha ahí a grabarlo ahí con una voz así un poco sensualona, y que recae en esta otra parte, que es este beat, que es un beat más, más chichero, así es como, creo que es hecho con un requinto eléctrico, diría yo. Sin ser músico, yo más bien vengo pues de las artes visuales y audiovisuales, pero pues sí, o sea, para mí fue de hecho la ocasión de salirme un poco de mi cancha, y a las cuales estoy a nivel de técnico como acostumbrado un poco más a trabajar, y permitirme algo que en un inicio, como te digo, se inscriba también en este sentido de visibilizar estas luchas, ¿no? Entonces, en esta otra parte que les comento, hay un testimonio, de Doña Rosa, ¿sí? Que ella se denuncia como una rondera, se denuncia como una defensora del agua, y se enuncia como alguien que está en lucha, ¿no? También en esta incomodidad de verse invadido, si se quiere, por justamente todos estos procesos que se dan sin consulta, que se dan de manera arbitraria, donde son otros los que terminan decidiendo por las personas que viven ahí. Yo veo también los páramos como un gran corazón, ya a nivel, si uno quisiera verle al territorio que bombea agua, y que sale a los grandes ríos de la Amazonía, a los mares. Y en ese sentido también me parece interesante este beat medio cumbiero, que es también creo que muy latinoamericano de alguna manera, que boom, boom, no sé, como te digo, yo hice un ejercicio como muy libre y que sea muy gozoso además de hacer algo muy pegado a lo musical, sin ser músico, ¿no? Entonces, más o menos fue por ahí, sí. Súper, José. Algo que muy importante que acabas de mencionar, y creo que a la gente que nos está viendo en otros territorios le puede interesar muchísimo, es precisamente esa cercanía que existe entre esta zona de Huancabamba, del norte de Perú, con la zona sur del Ecuador, ¿no? Con Quimsacocha, con el Cajas, que de hecho las compañeras de AMUPA, que han estado muy activamente defendiendo, activando ahí en contra de Río Blanco, que además es un proyecto minero que se sitúa y que va a afectar en todo caso las cuencas de ambos territorios, de ambos países, está casi que sobre la línea fronteriza. Entonces, ellas han estado en contacto también con la resistencia de Quimsacocha, que para quien no ha escuchado, pueden buscar en internet, es un pueblo bastante digno, que además ha organizado su consulta ante esta situación que Macas también nos está contando, ¿no? Que es la realidad latinoamericana, que estos proyectos mineros llegan, se instalan y no le preguntan a nadie de los que vive ahí. Entonces la gente se está consultando, se está autoconsultando. Son procesos que también se han dado de este lado de Perú, en Huancabamba y Ayabaca hace 15 años, contra Majás, que fue el proyecto antecedente de Río Blanco, pero que al final de cuentas, como sabemos, es la misma... el mismo monstruo extractivista que está acechándonos, ¿no? Pero que está siendo detenido, y eso también hay que mirarlo, ¿no? Es algo que también en Maizal tratamos de no olvidarlo, está siendo detenido por miles de luchas y de resistencias como la de Ñangalí en América Latina, ¿no? Cada minuto que no se hace la minería en Ñangalí o en el páramo de Quimsacocha es un minuto perdido para el capital y es una ganancia, una victoria para los pueblos.
Entonces, ¿cómo no? José, ¿tú cómo ves así esa, porque hasta musicalmente se parecen, en lo personal cuando yo subí a Huancabamba, parecía que estaba más en Ecuador, hasta el acento, la manera de hablar de las personas, los referentes, lo que tú bien dices, lo que se escucha en las radios, ¿no? En las casas, es música que se escucha también en Ecuador. ¿Tú qué opinas al respecto de esa cercanía? Sí, cómo no, o sea, ahí... claro, ahí se podría hablar de un, o sea, el contexto de la presencia del agua, las lagunas, la cordillera y toda la manera de habitar que se entreteje ahí, o sea, desde la cuestión, desde una cosmovivencia situada, ¿no? Es similar, o sea, ahí hablamos ya de semejanzas bastante, bastante cercanas, ¿no? Por lo que tú dices, que geográficamente pues no son mega distancias, ¿no? Podemos tener el contexto del páramo en todo el mundo, de hecho lo está, pero yo creo que ahí hay dos cosas que también, para hablar de lo musical, que me parecieron interesantes, que también es el rol de la canción, del canto popular, que ha tomado en estas luchas como una manera didáctica, de una didáctica muy popular, creativa, artística, para visibilizar y para, digamos, hacerle llevadera la cosa, pues con musiquita siempre la situación es más llevadera, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa presencia es bien interesante, el momento que yo que sea la letra de un huayno, pues en ese tono, pues entra pues una reivindicación o historias locales, ¿no? Sobre estas problemáticas y estas luchas. Es algo que se ha dado también en Quimsacocha, Molleturo, Río Blanco, en Azuay, donde a partir de coplas locales, pues se va contando, ¿no? Se va contando esto. Y por otro lado, ya en el sentido de el momento, digamos, que esto nos llega, ¿no? Con la invitación. ¿Cómo puedo hablar también desde mi enunciación, si se quiere, pues desde Quito, ¿no? También hacer alguien que participa y que es solidario con esto, pero sin embargo dar como una versión desde otro lugar también, porque es otro lugar en el que todo esto. Entonces yo creo que el papel de la radio, de las radios comunitarias, de las radios en internet ahora, justamente dan para acercar estos, digamos, estos paisajes en escalas más reducidas y hablar ya de estos macro paisajes, ¿no? En términos obviamente geográficos, pero en estos términos también culturales. Sí. Te agradecemos mucho, José. Te invitamos a quedarte todavía un poco más por si hay preguntas del público. Podríamos hablar, ya sabes, horas sobre Ecuador, sobre Perú, sobre el paisaje cultural que compartimos, que sí, yo también estoy de acuerdo que es un pleonasmo. El paisaje es una construcción que se basa tanto en lo físico como en lo imaginario, ¿no? En el afecto, en la cultura, al final de cuentas. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con esta conversación tan chida, tan chévere, tan bacán. Con un audio, controles, estamos listos. Uno de nuestros artistas invitados no pudo, tuvo problemas técnicos para conectarse por el Zoom, pero nos ha enviado un audio para también poder ser parte de esta conversación. Es Rodrigo Zárate Marfil, de Oaxaca. Un saludo muy afectuoso a toda Oaxaquita, territorio en resistencia también. Y vamos a escucharlo, a ver qué nos tiene para decirnos. Buenas tardes, amigos del Maizal. Rodrigo Zárate desde Oaxaca, México, saludando y felicitando por este gran trabajo y enhorabuena porque ya va a salir este material a la luz. Pues nada, de mi parte les comento rápidamente que soy artista sonoro, me dedico a la composición electroacústica principalmente, también soy percusionista y pues me enteré del proyecto como una invitación de gente del Maizal, de Luz, y pues bueno, nada,
Me interesó muchísimo la temática, la cuestión de la expropiación minera también es una cosa que aquí en Oaxaca es un tema serio, entonces me pareció bastante, bastante pertinente y bastante interesante el proyecto. La manera en la que me acerqué al material fue primero escuchando todas las muestras y fue un trabajo bastante divertido, pues la imaginación se echa a volar. Y después de seleccionar el material que más me interesaba bajo parámetros de timbre primeramente y después de contenido en cuanto a las entrevistas, me dediqué a hacer un programa en SuperCollider, que es un software de programación con el que trabajo, en el cual generé una multitud de partículas sonoras que, utilizando este material sonoro que había seleccionado, generaban atmósferas y texturas sonoras un poco intrincadas, un poco cambiantes, como masas que se mezclan, ¿no? Ya se escuchará más claro en la pieza. Y al final traté de incluir un poco más la cuestión de la voz, el texto tal cual, y ciertas partes que me parecieron lindas e importantes, sobre todo, de la entrevista. Entonces, pues nada, al final solamente era recalcar un poco el mensaje, tratar de hacerlo un poco claro, y tratar de que tuviera una cierta cohesión todo el trabajo. Y pues nada, enhorabuena, felicidades por este proyecto, está súper bien este tipo de conexiones intercontinentales y colaboraciones de trabajo y de información y de contacto básicamente, ¿no? Una disculpa por no poder estar personalmente ahí, la situación técnica se metió en mi camino, pero un abrazo y un saludo grande a todo el equipo del Maizal. Muchas felicidades. Desde Oaxaca por su mensaje y obviamente por la pieza sonora que nos ha enviado para ser parte de este volumen, Páramos Imaginarios, o Páramo Imaginario, la pueden escuchar y descargar. Vamos a continuar con esta presentación web. Ahora vamos a viajar hasta Ciudad de México con nuestro invitado Brutus. Él es productor musical y DJ, además de sociólogo también. Entonces, Brutus también recibió el archivo registrado por Maizal y nos entregó de regreso una pieza que se llama Ñangalí Resiste. Cuéntanos, Emilio Brutus, Emilio Mejía, ¿cómo te motivaste o cómo fue la elección de los archivos que luego fueron constituyendo tu track? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradecido de haber sido parte de este proyecto, de haber colaborado con todos ustedes. Y bueno, pues al no conocer esa región de Perú, lo primero que me pasó por la mente es imaginarlo, ¿no? Cuando, ya que somos una sociedad muy ocularcentrista, lo visual es lo que rige, ¿no? Y también muchas veces pensamos, imaginamos siempre con imágenes, ¿no? Es como bastante complicado quizás el pensar lo visual sin lo auditivo, ¿no? Pero si solamente tenemos lo auditivo, como que siempre tratamos de imaginar, ¿no? ¿Cuál serían las imágenes? ¿Cuál sería lo que nuestros ojos estarían viendo cuando escuchamos, ¿no? Y eso fue lo que me motivó más o menos, ¿no? El hecho de repasar los archivos, los audios en el archivo y tratar de ir imaginándome cuál era el contexto, ¿no? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el paisaje? La historia del lugar, cómo pasaba mediante la palabra, cómo podíamos escuchar momentos ritualísticos, la importancia del agua que muchas veces ha mencionado, ¿no? Entonces, mi acercamiento fue tratar de encontrar samples del archivo que me pudieran un poco ayudar a tratar de reimaginar este lugar, vamos, ¿no? Obviamente, tratando de hacer una pieza que fuera atractivamente sonora, ¿no? Que pudiera demostrar justamente la historia del lugar, que pudiera dar cuenta de lo que es Ñangalí, de la importancia del agua, de la importancia de la región y cómo culturalmente
ha tenido esa importancia, ¿no? Y bueno, por otro lado, justamente lo que tú mencionabas, Luz, la lucha contra el extractivismo es rapaz en muchos lados de Sudamérica y de Centroamérica. Entonces, justamente me parecía también importante, ¿no? El mostrar que, pues, bueno, es un punto muy clave todo lo que están mencionando, ¿no? La asociación de mujeres y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parecía también muy importante tratar de mostrar eso, ¿no? Y también tratar de mostrar un poquito y transmitir un poquito como la atmósfera que yo me imaginaba que se podía sentir en Yangalí, ¿no? Obviamente, esto es un ejercicio de experimentación y pues nada, con ese espíritu fue el acercamiento. Y en relación a ello y a tu trabajo anterior o al trabajo que habitualmente realizas como productor musical, ¿cuál fue, digamos, como lo más complicado al enfrentarse a este archivo que estaba, como bien dicen nuestros invitados, compañeros, amigos, que está cargado, sí, por una gran diversidad de paisajes sonoros, de la naturaleza, etcétera, pero también como por mucho testimonio, muchas voces? ¿Qué fue, digamos, lo peculiar en este proceso tuyo? Para mí fue un ejercicio bastante lúdico, ¿sabes? Yo lo encaré como con mucho entusiasmo, el hecho de poder revisar muchísimos archivos y tratar de encontrar pedacitos, ¿no? Y a partir de eso ir poniendo por capas los sonidos y tratando de encontrar unas rítmicas, pero al mismo tiempo comunicando algo más, ¿no? Entonces, fue un ejercicio, como te digo, muy lúdico. Yo quería tratar de ocupar pedacitos de muchos audios y tratar de hacer un ensamble que, como te digo, al mismo tiempo sonara un poquito más orgánico, ¿no? Que se sintiera justamente la fuerza del agua cuando corre, cuando hay pisadas, también, como lo habían mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, obviamente sí es un ejercicio de experimentación completa. Fue con ese afán de tratar de contar una historia y pues, para mí fue un proceso muy enriquecedor, de mucha reflexión, de mucho pensamiento, ¿no? Y también de tratar de conocer más el lugar, no únicamente por el audio, pero buscando más referencias, ¿no? Tratando de preguntar cuál era el contexto social, histórico y demás, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, Emilio Mejía, acá Brutus. Vamos a continuar con la presentación. Queremos ahorita traer a la mesa a nuestro compa David, porque hasta ahora las experiencias que hemos escuchado, la de todos los que han estado pasando en esta presentación, han sido de compañeros que no precisamente estuvieron en el territorio y en el proceso de registro. Pero David y también Griselda, que estará también un poquito más adelante, sí tuvieron la oportunidad de conocer Ñangalí, de estar con nosotros en un viaje, luego en otro. Y también pensamos que era interesante cerrar con ellos, con ella, porque tienen, digamos, una experiencia diferente, ¿no? En ese sentido. Muchísimas gracias, Brutus. Le damos la bienvenida a David. David, ¿cómo estás? Hola, Luz. Bien. Oye, pues, bueno, antes que nada, como siempre, agradeciendo a ustedes, al Maizal, obviamente a las mujeres de AMUPA, y también a todos los colaboradores, las colaboradoras, porque, pues, como bien dices y como bien dicen, pues ha sido toda una experiencia, ¿no? Aproximarse a un archivo, aproximarse a otras personas, siempre es una especie de riesgo en un sentido no negativo, sino de asombro, porque son otras personas de otra región, con otra manera de verbalizar las cosas, y eso me refiero a cada uno de nosotros. Entonces, como bien dices, a nosotros nos tocó visitar, luego tomar distancia del archivo, luego agrupar el archivo, y luego volver a escucharlo, y en la última parte también nos tocó masterizar, ¿no? Entonces era aproximarnos al trabajo, pues, de los artistas. Entonces, cada una de estas fases, al menos para mí, no sé qué vayan a opinar los demás, pero era muy reflexivo, ¿no? Yo lo que podría compartirles es que
de principio a fin, en todo lo que yo compartí o lo que yo experimenté, siempre sentía como que habían procesos que se repetían, en el sentido constructivo, ¿no? De autodeterminación, de autotransformación. O sea, las mujeres de AMUPA son un gran ejemplo, ya lo han dicho, no lo voy a volver a repetir, pero sí un gran ejemplo de autodeterminación, de autotransformación, de autonomía, ¿no? Entonces hay un ejercicio de autonomía muy interesante. ¿Cómo se veía o cómo yo lo percibía? Con la solidaridad. O sea, la solidaridad, la cordialidad. O sea, es una cuestión política, ¿no? O sea, es la defensa de un territorio. Pero se hace a través de una forma de cordialidad y de tratarnos bien. O sea, nos dieron, nos alimentaron, ¿no? Nos ayudaron a recorrer en Ñangalí, y eso es un acto de reciprocidad que es muy altermundista, ¿no? Entonces, desde ahí me sentía yo, vamos a llamarlo así, interpelado, ¿no? Lo otro, que no sé cómo lo vean ustedes también, es que en los archivos también hay esa voluntad, ¿no? O sea, te están dando, o sea, nos permitieron grabar. Entonces, al permitirnos grabar, ponen sus experiencias, ¿no? Nos permitieron grabar en el territorio. Ustedes saben que la información ahora, cuando uno graba, una vez que tiene una información, puede servir para miles de cosas, ¿no? Entonces, en este caso hay una confianza hacia nosotros, hacia nosotras, y luego la divulgación, y luego la creatividad. Y después de escucharles a ustedes ahora, todas las intervenciones, me quedaba más claro que también ha habido ese ejercicio de confianza y de autoexperimentación de cada uno de los artistas, ¿no? Con ir descubriéndole poco a poco la confianza de la palabra que nos llega y empezar a desarrollar nuestra creatividad. O sea, no tengo la menor duda de que ese ejercicio de autonomía de los artistas invitados es una especie de analogía o es análogo a lo que vivimos en Ñangalí. Y bueno, también, fíjate, yo estaba pensando un poco un ejercicio que no hemos mencionado, que fue las juntas que hicimos al interior del Maizal para organizar los archivos, cómo iba a ser narrado en la playlist, ¿no? Y que habían diferentes puntos de vista y demás, y bueno, también es un consenso. Y ese consenso a mí me hacía, ya lo mencionábamos en otro momento, pero nos hacía recordar un poco que construir autonomía, o sea, construir consensos es complicado, y no por eso no debemos dejar de seguir experimentándolo, ¿no? Entonces fue muy fructífero, al menos yo es lo que rescato de todo todo el proceso largo, incluso los momentos donde yo no pude participar, que me moría de ganas. Por ejemplo, veía ahorita los videos en la laguna, y yo en serio que tenía muchas ganas de poder haber estado ahí, ¿no? Me queda también la referencia sonora y trato de imaginarlo y demás. Y bueno, en la pieza que yo armé, que al final quedó como a la mitad, yo lo que hacía era tratar de recordar tres puntos donde sentía, o yo sentí en campo, así donde estábamos grabando, compartiendo con las mujeres de AMUPA, que eran espacios de mucha reflexión, ¿no? Y me dio mucho gusto ver que no únicamente, o sea, que lo reconocimos varios artistas, la caída del maíz, por ejemplo, o el uso del agua, ¿no? Hay ahí una serie de espacios donde en serio la comunidad de Ñangalí se pone a pensar sobre tu futuro, pasado, presente, conflictos, aprendizajes. O sea, es toda una filosofía política que se ha ido construyendo. Entonces eso me gustó mucho y lo traté de acomodar o de ensamblar, tratando de recordar cómo sonaba un poco donde nosotros caminamos, pudimos caminar. Entonces todo eso es parte de lo que yo fui recuperando esta experiencia. Cierto, has tocado un tema que no habíamos mencionado ahora, que ha sido como todo el proceso al interior del colectivo para definir el orden de las piezas, ¿no? Y un ejercicio de escucha también colectivo de varias horas de estar pensando, de encontrándole un hilo también a cada pieza, los elementos comunes, las profundas diferencias, ¿no? Que también hacen tan rico el volumen. Y es cierto también, ¿no? Mucho del trabajo en conjunto, del trabajo colectivo, de la producción de lo común, no es un idilio, ¿no? No es algo que sucede como sin ningún tipo de conflicto o sin roces, intenciones, ¿no? También es un, como bien has dicho, pues un proceso de permanente negociación, de estar dispuesto y dispuestas
a escuchar, a ceder, a negociar, ¿no? Así de, ¡ay! Yo quería que fuera primero la pieza de Macas, ¿no? O sea, no sé. Sí. Y luego, ¿cómo fue? Lo confieso también ahora porque decíamos, era como, esa fue como una de las cosas, una que abra, no. Y al final fue como de, bueno, cerremos con que suene Sin Minería, también reivindicando, eso fue algo propuesto también por Candy, lo gozoso de la lucha, ¿no? Cerrar con una pieza que nos mueva, que nos haga, que nos invite también a bailar, ¿no? A gozar al final de cuentas, ¿no? ¿No? La lucha no tiene por qué ser solemne, ni aburrida, ni seria, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? O tal vez puedas profundizar un poco en esto de lo político de la colaboración, que al final es la apuesta, ¿no? Por la donde vamos, la producción de lo común. De la comunidad. Totalmente, Luz. Yo en serio coincido contigo y con los demás artistas, los colaboradores, las mujeres de Amupa también, en que transformar no tiene por qué ser, como bien dijiste, solemne únicamente, sino es una fiesta, ¿no? Cuando alguien te invita a colaborar a algún lugar, te invita también a una fiesta. Hablar otra lengua, por ejemplo, aprender otro tipo de lenguas además del castellano, también es una fiesta. Entonces, en las piezas también se retoma eso. Y en nuestra forma de organizarnos también, o sea, no es la racionalidad, ¿no? Sino es más bien un diálogo constante que la verdad a mí me generó una experiencia totalmente distinta. Y no sé qué opinen, pero pienso que, o sea, cuando lo veo en perspectiva, Luz, yo lo que encuentro es que es un gran ejercicio pedagógico, ¿no? O sea, en serio que nos metimos en un ejercicio pedagógico y hemos aprendido bastante y a mí me encanta. Cuando más este tipo de experiencias, digo, un ser humano se siente, yo que me tocó ir con ustedes, hacer recorrido por ahí, saber las dificultades que es llegar, no es sencillo llegar, y después ver la solidaridad y las demás muestras de cordialidad, pues yo estoy súper encantado, en serio. Qué bueno, David. Nosotros en Maizal estamos muy contentos también, muy agradecidos y honrados por tu chamba y todo el apoyo que nos has brindado también en la masterización y en el trabajo de registro. Gracias. Ha sido también para nosotros un ejercicio pedagógico muy profundo, hemos aprendido, y eso también va para la gente que nos escucha. O sea, nosotros no es que fuéramos en Maizal así los sonidistas, las expertas, no, teníamos más bien muchas preguntas, mucha curiosidad, mucha intención de aprender, ¿no? Y de experimentar también. Entonces, vaya, o sea, si lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer cualquier persona con la determinación y con las ganas de tejer en colectivo. Entonces, para seguir, y ojalá tuviéramos un poco más de tiempo para conversar, pero yo quisiera ya darle pie a Griselda Sánchez, es una compañera oaxaqueña también, está conectada desde allá ahorita, me parece. Ella tiene una gran experiencia en radio, es una compañera radialista sumamente comprometida también con las luchas del territorio, por la tierra, por el agua. Y bueno, queremos que nos diga cómo fue para ella también participar acá, qué opinas, qué te está despertando también esto que los compañeros y las compañeras están señalando en este proceso de colaboración. Adelante, Gris, qué gusto, buenas noches. Hola, buenas noches, Luz. Qué gusto verte, después de tanto tiempo. También un gran saludo a Candy. Tenía muchísimo tiempo de no verlas, a pesar de comunicarnos ahí de vez en vez. Saludos, Julio, por ahí andas. Ahí anda ahí en controles, ¿no? He escuchado su voz. Bueno, no, pues mucho gusto de estar acá y con los demás compañeros también que no los conocía, ¿no? Que sabíamos que ahí había una gran colectividad, ¿no? Y entonces ahora conocerlos, mucho, mucho gusto a todos ustedes. Y bueno, pues mi experiencia, como bien mencionabas, pues fue que hace un año, ¿no? Como a mediados de julio más o menos, yo pude viajar allá a Perú y viajar hacia el páramo, ¿no? En compañía de Candy, una gran compañera, viajar hasta allá y hacer las grabaciones de ahí, de la laguna. Para mí esa es una experiencia obviamente que queda marcada en mi historia de vida, ¿no? Por todo lo que,
pues significó. También ha sido una de las experiencias físicas más fuertes, ¿no? Por las condiciones en las que, pues en las que, geográficas en las que está, ¿no? Fuertes, pero también llenas de muchísima energía. Cuando llegué a ese lugar, hacia la laguna, bueno, me quedó claro por qué es la defensa del territorio y la defensa de la vida. Yo quisiera resaltar, más que mi experiencia, digamos, artística o creativa, quisiera resaltar en el conjunto lo que significa un proyecto como este, el que ustedes realizaron, ¿no? Este de Suena Ñangalí, en el sentido de que es otra manera de narrar, es una narrativa distinta, ¿no? Que ya venimos desde movimientos sociales, desde la comunicación, desde la radio, desde el documental, pero que necesitamos experimentar con otras narrativas, con otras creatividades, con otras formas, ¿no? Y me parece que esto de que se hizo en conjunto, me parece que es una forma muy sensible de mostrar lo que está sucediendo, tanto una problemática ambiental, pero llegando a una manera que abarca todos los sentidos, bueno, digamos, el sentido auditivo, pero que nos hace transportar con el sentido auditivo, nos transporta hacia esas montañas, nos transporta hacia esos páramos, nos transporta a esos humedales, esa agua, ese viento, ¿no? Entonces, me parece que es importante y que hay que hacer hincapié, bueno, yo lo vengo haciendo desde acá, desde México, justo con otro proyecto que tiene que ver con la sonoridad del territorio, en el que estos archivos que se están realizando, estas producciones artísticas, que no solamente sean eso, ¿no? Que no son archivos que se quedan guardados o archivos de algo, de un páramo que va a desaparecer y entonces así, chao loco, tenemos nosotros los archivos, ¿no? No, o sea, lo que queremos es que con esto haya una sensibilidad hacia la gente que puede estarnos escuchando, que nos puede estar viendo y que pueda haber una toma de posición desde otro lugar, que tal vez no sea un discurso así político, ¿no? Que muy bien, pero sino otra forma y manera de llegar hacia la gente de decir, güey, en serio, si se joden los páramos de allá arriba, o sea, nos estamos jodiendo todos, o sea, y no solamente yo que estoy aquí en Oaxaca, o sea, lo siento tan cercano, ¿no? Yo estando aquí en Oaxaca, así 80,000 horas de distancia, saber que si esos páramos desaparecen, también a mí me van a afectar, ¿no? Entonces, me gustaría que se hiciera hincapié en ese sentido, ¿no? Que no son archivos, como en algún otro lugares e instituciones se maneja archivos en peligro de extinción, ¿no? Paisajes sonoros en peligro de extinción o tal, sino que a partir de ellos, o sea, son sonidos vivos, son sonidos de gente, de naturaleza, en fin, de una resistencia que está ahí, ¿no? Entonces, que eso es lo que nos debe de mover, ¿no? Para seguir en conjunto con todos estos compañeros que son defensores de la tierra y de la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso, más bien esa sería como mi participación, más de decir, bueno, ya el proceso creativo, horas editando, no sé, tal, eso. Es muy importante lo que dices, Gris. Muchas gracias por esa participación siempre tan precisa. Les contamos también a la gente que nos escucha, al público, que el trabajo de Griselda, de More, como le decimos de cariño, inspiró profundamente al trabajo del Maizal. Ella es autora de varios artículos, también de un libro que les recomendamos bastante, que es Aire, no te vendas, la lucha, la defensa del territorio desde las ondas, sobre Radio Totopo, que es una radio autónoma comunitaria que está defendiendo el aire y la tierra en el Istmo de Oaxaca, y con los que ha trabajado, así como con muchísimas otras colectividades igual de dignas e importantes, Gris. Gris, en esta experiencia tuya, tú que también eres montañera, como buena oaxaqueña,
que ¿cómo la ves tú en esta, en estas similitudes que también hay, ¿no?, entre nuestros territorios? Yo también soy oaxaqueña, orgullosamente. Y, por cierto. Y cómo también el hecho de la itinerancia y del viaje, ¿no?, de comprometerse con las luchas que no necesariamente pueden ser en los lugares en donde uno nació o donde creció, pero que hay un sentido común, hay una convicción de que al final de cuentas luchar en Oaxaca, en el Istmo, o en Piura, o en, no sé, en Intaj, en Ecuador, es al final de cuentas luchar en la misma, en la misma causa. ¿Cómo lo has visto tú en tu trayectoria? ¿Qué te despertó el estar de pronto en un territorio tan potente como el páramo? Porque nosotras tendremos montañas altas, pero ninguna como las montañas del Perú, pues, ¿no? ¿Estarás de acuerdo? Sí, sí. Sí, en efecto, es una geografía que no existe en estos lugares, ¿no? En estas tierras mexicanas, menos oaxaqueñas. Creo que es un lugar así súper fuerte, pero que, o sea, justo como son estas zonas donde están naciendo el agua, ¿no? Unos ecosistemas muy importantes y también sumamente frágiles, pero que yo lo que, o sea, que siento es que, pues estamos en esta nave llamada planeta Tierra y que todo está interconectado, ¿no? Entonces, o sea, para mí y para otros compañeros y compañeras es que lo que suceda en la Patagonia tiene repercusiones en todo el continente, o lo que suceda en la Amazonía, o lo que suceda del otro lado, en Europa, en Australia, con los incendios, no sé, o sea, estamos interconectados, ¿no? Entonces, o sea, eso, somos seres vivos interconectados, y eso es lo que se nos ha olvidado, ¿no? Como así los humanos, acá, ego, homocéntricos, ¿no? Y no nos importa lo demás, somos seres interconectados con hongos, bacterias y virus, ¿no? Que justo ahorita el tema es así como, güey, o sea, somos no solo esto, ¿no? Con nuestros genes, y no estamos llenos de hongos y de virus y bacterias, y eso es lo que nos conforma. Entonces, lo que nos suceda en otros lados, lo que les suceda a los animales, lo que les suceda a los pájaros, o sea, a nosotros también tiene unas repercusiones muy graves, ¿no? Entonces, por eso yo creo que todo lo que han venido haciendo movimientos sociales de hermandar las luchas, pues es importante, ¿no? Entonces, y bueno, pues a mí me pareció una bonita experiencia, una gran oportunidad haber visitado, pues, Perú. No. Qué bueno, Gris. Te agradecemos mucho tu presencia aquí. Queremos pasar a una sorpresa bastante bonita, que seguramente les va a gustar. Ñangalí es una comunidad, es un caserío que casi ni aparece en los mapas, pues, ¿no? Está empotrado, digamos, entre las montañas. Y es muy complicado tener el acceso a internet, ¿no? La conexión es estable. Entonces nuestras compañeras de Amupa se pusieron las pilas y nos han enviado un video. Las dejamos con ellas. Sí, nos vemos el martes. Buenas tardes, queridos compañeros del colectivo Maizal. A nombre de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos Amupa, yo como vicepresidenta, en este momento quiero agradecerles por el documental que están enviando por las redes sociales. Agradecer por todo esto, porque ustedes, jóvenes que vinieron hasta nuestro pueblo de Ñangalí a hacer este documental para llevar y difundir a todo el mundo, especialmente las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo de Ñangalí. Y agradecerles por todo esto, y que Dios y la Virgen del Perpetuo Socorro nos siga protegiendo a nosotros y a ustedes para seguir defendiendo nuestro medio ambiente, porque nosotros somos
somos unas mujeres luchadoras para que no se dé la minería en el norte del Perú, especialmente en cabeceras de cuencas de nuestro Huancabamba. Buenas tardes, compañeros y compañeras del colectivo Maizal. Nosotros, como representantes del Comité de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos, estamos aquí presentes para agradecerles por todo el trabajo que vienen haciendo por el bien de las mujeres del Perú, especialmente nosotros en el norte, que vivimos sufriendo sobre esto de la minería, que siempre están a contra de las mujeres, porque nosotros como mujeres estamos fuertes defendiendo nuestro medio ambiente. Siempre estamos presentes en la lucha. Y nosotros de verdad les agradecemos a ustedes, porque gracias a ustedes se va a hacer público todo este trabajo y toda la riqueza que tenemos en nuestra provincia, que es Huancabamba. Bueno, este ha sido el saludo desde Yangalí, de nuestras compañeras Nivia y Rosa, representando a la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos. Qué decirles, el agradecimiento desde nosotras, de nosotros, es mutuo. Nosotros somos los más felices, los más contentos por todo esto y por haberlas conocido. Así que va un gran abrazo hasta Ñangalí, seguramente nos vamos a ver pronto. Bueno, pues llegamos a este punto de la conversación en donde invitamos a la gente que todavía esté por ahí conectada, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que les quiera cuestionar a nuestros invitados, a nuestras invitadas. En lo que se animan, si es que se animan, quizá podríamos, tal vez alguien de nuestros compas se quedó con ganas de profundizar o de tal vez de responder a algo que haya escuchado en este conversatorio. ¿Es así por ahí? ¿Alguien quiere mencionar algo más? O nos tomamos una foto grupal, así que prendan todas sus cámaras entonces. Yo creo que sí, una foto grupal. ¿Y cómo se toma? ¿Tú las puedes tomar, Julito? Sí, vamos a dar un poquito de tiempo entonces para que los compas pregunten. Mientras vamos mandando saludos, nos saludan mucho desde Colombia, desde Cali. Les mandamos un afectuoso saludo a nuestros compas de la cooperativa Tierra Negra, del Barullo Casa Taller, que también tienen su propio trabajo de comunicación comunitaria y popular, sus propias exploraciones también en torno a lo sonoro. Les invitamos a que conozcan su trabajo. Bueno, muchos saludos también a Ñangalí, a Huancabamba. Tenemos a Claricia Puzma, Inocencio Puzma, mandando saludos. A don Mario también, que lo mencionó Candy por ahí, le mandamos un saludo muy grande. Ojalá pronto nos pueda llevar de regreso a la Laguna Chimbe. Muchos saludos también a Ecuador, a Quito, a la Amazonía, y bueno, también estamos viendo que están escribiendo desde México y desde Oaxaca también, muchos, muchos cariños, todo el amor del mundo. Y para los que recién se han conectado, nos están alcanzando en esta conversación, bueno, va a estar colgada en nuestra página de Facebook en el momento que la quieran revisar. Los dejamos nuevamente en lo que se animan, por si tienen alguna pregunta, con el video de la SAMUPA, de la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos, para que vean un poquito de qué trabajo realizan. Adelante. Los días que salimos a trabajar estábamos felices, ahí entre compañeras, riéndonos, haciéndonos un chiste. Ahí está uno en felicidad, si quiere, ese día que trabajamos, estamos reunidas. Ahí es el día de la felicidad. Uno se siente cómodo, se siente tranquilo porque uno está apoyando. Porque una vez yo, cierto, no me fui, diga, fue una marcha que hubo el 2006 y no me fui y yo no me sentía bien porque uno le gusta participar en eso y entonces yo no me sentía bien, me daba vergüenza de mis compañeras que ellas se habían ido y yo no.
eso yo cada marcha que hay, yo sí me gusta apoyar. Ya he aprendido algo, me he preparado, conozco algunas cosas en derechos, varias cosas porque he recibido un montón de capacitaciones, entonces yo tengo cómo ayudar a las mujeres. Pero si yo soy solidaria, me gusta compartir, pero y si no, hay otras mujeres que se preparan y no quieren que ayudar al resto, que el resto también se prepare, también salga adelante, porque no solo nosotros necesitamos. Y por eso es que las organizaciones se van abajo por el egoísmo. Ñangadilla somos ejemplo ya. Y si queremos ser ejemplo para otras generaciones que vengan, depende de los padres, la comunión, la comunicación que tengan con sus hijos, depende cómo ellos los enseñen a servir a la sociedad y cómo deben servir también. No se enfermaría, ¿no?, si no hay estas plantas medicinales, ¿no? Porque con esto nosotros estamos bien de salud y nos mantenemos de esto porque la gente, por ejemplo, los maestros curanderos llevan estos montes a la ciudad a vender. Y mira, y esto es plata. Y nosotros, y al perderlo ya no tenemos. No tenemos ni para remedio ni para vender. Y por aquí hay bastante, aquí hay bastante. Por ejemplo, la dormidera. Aquí la llevan la gente sacos de dormidera a vender. Y si al, como dice usted, al perderse no hay nada. Y hay que ya no haya dónde, pues, de coger una planta y curarnos. Bueno, ellas han sido nuestras compañeras de AMUPA. Y para, antes de terminar, quisiera hacer un agradecimiento muy grande, muy profundo a nuestros compañeros de Espacio Abierto, que han sido los autores de la portada del disco Suena Ñangalí, y que además también nos acompañaron todo el año pasado con la cuestión gráfica y de, pues, y la línea gráfica del proyecto de las cartografías sonoras. Ahora están en Cusco, les enviamos un abrazo muy fuerte. Y también les invitamos a que conozcan su trabajo gráfico, es un colectivo también muy comprometido con las luchas por el territorio y por la tierra, así que no se pierdan su trabajo. Invitamos aquí a todos los compas que están conectados todavía en Zoom a que prendan sus cámaras para tomarnos una fotito para el recuerdo. Si alguien porfa nos ayuda, porque en controles. Mientras yo voy diciéndoles que esto ha sido posible no solamente al tejido al colectivo Maizal, sino a un montón de amigos y de amigas que nos están colaborando y siempre apoyando desde donde están. Quiero hacer público que Julito González está en los controles. Muchas gracias por el apoyo. Ahí está de incógnito detrás de la serpiente maizalera. Muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, a ustedes, compañeros, también, compañeras, gracias en donde están. A ver, saludos. Ya, entonces, bueno, les invitamos a que descarguen el volumen de Suena Ñangalí, que lo roten, que no lo dejen archivado nada más, que todos los medios libres que nos estén escuchando, que se enteren, bajen las piezas, las pasen en las radios, que sirvan para multiplicar, para inspirar la lucha y para llevar más lejos y a todos lados el mensaje de las compañeras de AMUPA y de las rondas campesinas de Huancabamba y Ayabaca. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros en esta transmisión. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, Gracias. Que suene sin minería, que suene sin...